Hola amigos, les voy a enseñar cómo se cambia el reloj del combustible. Como pueden ver, no marca bien el combustible. No se sabe qué cantidad de combustible hay. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a desarmar el panel, el tablero. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a necesitar dos llaves. Un desarmador y esta llavecilla. Entonces ahorita, como pueden ver, esta llave trae varios desarmadorcillos adentro, miren. Entonces el que vamos a necesitar es este. Así que vamos a agarrar el desarmador. Y entonces, con el desarmador así, vamos a empezar a sacar esto. Hasta que lo logremos sacar todo esto así. Es fácil. Así que necesitamos las dos manos. Muy bien, ya está saliendo, como pueden ver. Como pueden ver, esto ya salió. Así que ahora nos quedamos con esta parte, donde vamos a extraer estos tornillitos que trae aquí de coronita. Necesitará un desarmador así como este de coronita. Como pueden ver, porque los tornillos solo con ellos salen. Observen. Entonces son 6, 1, son 5, quiero decir, 2, 3, 4 y 5. Así que empezamos extrayéndolo. Sí. Con cuidado. Entonces, para más fácil, no lo vamos a extraer esto para que no se caigan los tornillos. Como pueden ver, este es el del combustible. Quiero decir, por aquí. Entonces, es este, ¿verdad? Entonces sacamos este plástico claro ahorita, que son los 5 tornillos que les dije. Entonces, como pueden ver, ya le sacamos los 5 tornillos. Y entonces este, vamos a verificar aquí cuál es el problema, ¿verdad? Como pueden ver, esta aguja no registra bien, no registra bien. Tiene un problema, entre veces sí, entre veces no, entre veces la aguja se sube, entonces no está bien el motorcillo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a sacar este plástico. Vamos a extraer este plástico, pero antes aquí trae otro encima de este, ¿eh? Este bordecito que trae dos tornillos aquí abajo, que siempre son un tornillo de la misma medida, que son estos que están aquí, uno aquí, uno aquí y el otro aquí. Entonces vamos a sacarlo ahorita.
El otro aquí. Entonces sacamos ese tornillito también. Con cuidado, para que esta parte no fina. Entonces ya extrajimos este plástico. Entonces aquí quedó este panelito ya. Este panel no trae ningún tornillo. Este nomás viene así ensambladito y con el desarmador así finamente se le va por estas áreas, se le va zafando, miren. Sí, con el desarmador se va levantando poco a poco, nomás viene ensambladito, que los motorcitos vienen ensambladitos ahí de este lado. Ups, con cuidado ahí. Entonces esto, por ejemplo, el motorcito de aquí del gas viene ensamblado aquí. Viene ensamblado aquí, miren. Aquí, pero de aquí no toquen nada, al menos que vayan a querer cambiar todo el panel. Si sí, tienen que desinstalar esto. Este carro es un Grand Prix CCE de Pontiac, es un carro bien eléctrico. Entonces aquí esto de abajo, esto es el panel negro que está enfrente, que lo enseñé. Entonces todo esto está conectado aquí, miren. Todo lo se desensambla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con el desarmador suavemente así. Así le quitamos, lo zafamos. Sí, con cuidado. Sí. Ups, con cuidado. Ay. Ahí viene saliendo, como pueden ver. Entonces aquí ya casi sale. Ahí está, ya salió. Como pueden ver. Aquí va conectado ese panelito, miren, esta cosa. Aquí se ensambla esto. Esto va ensamblado bien, miren, para que ustedes tengan una base cuando vuelvan a conectar estas cosas, miren. Estos palitos van aquí. Estos palitos van aquí. Aquí. Entonces ahorita venimos y con el motorcito que queremos cambiar, ¿verdad? Que tenemos el problema es este. Es este, miren, el de la gasolina. Entonces lo que primero hacemos es vamos a zafar la hojita. Procuren no tocarla para que no la dañen. Entonces venimos y con el mismo desarmador, como pueden ver, solo necesitan dos herramientas en este caso. Con el mismo desarmador le damos suavemente, sin dañar la hojita, la extraemos así y con un dedo. Ahorita, como pueden ver, yo tengo con una mano izquierda tengo el teléfono. Pero vienen aquí y le meten, le ponen así este, así el desarmador así. Y con el dedo lo zafan así, miren. Así lo levantan para arriba. Así. Ya pueden ver suavecitamente
y lo extraen así. Ahorita ya pueden extraer el motor de atrás, por el lado de atrás. Entonces, como ven, viene ensambladillo ahí, no trae ningún tornillo, nomás ensambladillo. Como pueden ver aquí, se pueden identificar que aquí ese motorcillo tiene que darle para, aquí está sellado, entonces para la derecha. En este caso es al contrario de un tornillo, es para allá para que zafe. Entonces suavecito le dan así, como ven. Este es el motorcillo que está causando problemas. Y se ve bien, se ve bueno. Entonces lo vamos a cambiar por este. Este que está bueno. Entonces venimos y lo instalamos así. La misma forma que le dije, tienen que fijarse que esos hoyitos que traen ahí quedan a nivel. Ahí, como ven ahí lo pusimos mal, porque los hoyitos quedaron como media luna, entonces es al otro lado. Lo zafamos así nuevamente, suavecito, así, y lo cambiamos de ritmo. Lo ponemos al otro lado, así, ahí, le damos suavecito, ahí, ahí quedó exactamente, porque los agujeritos ya quedaron bien centrados, o sea que quedó bien el motor ya. Entonces ahí pasamos a instalar la aguja nuevamente de regreso, porque ese motorcito sí está bueno. Entonces venimos y nos fijamos en poner la aguja también, es muy importante. Que tiene que ir la aguja así, miren, desde el principio es, lo ponemos de... Depende del modelo del carro, depende de que algunos que traen en cero, otros en lower, bajo, otros en cero, este trae en empty, en end. Entonces ponemos la aguja exactamente ahí. Y cuando ya encendamos la... switchemos el... la llave, entonces automáticamente la aguja va a buscar la cantidad de gasolina que hay adentro. Entonces, como, entonces ponemos bien la aguja, como les decía. Así que quede en empty. Procuramos que la aguja quede en empty desde el principio. Ahí está, suavecito. Presionen suavecito porque no daña la aguja. Entonces venimos y ahorita pasamos otra vez a ensamblarlo, ¿verdad? Así nomás de ensamblarlo, no lleva tornillo. Y lo hacemos de esta manera. O sea, nos fijamos de que las agujas queden en su respectivo lugar ahí. Entonces venimos y lo ensamblamos. Ahí. Como ven ahí trae esas bases que ahí se ponen ese hoyito como base para tener orientación y cómo va ensamblado eso. Como ven ahí lo estamos poniendo al revés que por el teléfono. Entonces venimos ahí. Ahí. Entonces ahí lo ponemos de esa manera ahí. Como ven, encasillamos los agujeritos. Ahí. Como pueden ver, procuren no dañar nada. Como pueden ver, ahí ya quedó bien centrado. Solo que hay un problema ahí todavía. Como pueden ver, ahí quedó bien ensamblado, bien centradito, ¿verdad? Bien asentado. Entonces ahorita ya está la conexión fija. Y venimos y switchamos con la llave.
Aquí, bueno, si la llave da problema, si la, esto no, no todavía no, no se arregla, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la agujita. Entonces, como pueden ver, la aguja ya quedó bien. Si switchamos, el problema es que lo que había pasado anteriormente, que yo esta aguja la había instalado mal, que la había puesto esta así, la había puesto a esta dirección. Bueno, y esta vez esta aguja tenía que ir así, arribita de esa cosita amarilla, que recuerdo que ahí donde estaba la aguja cuando la otra estaba normal. Entonces el problema ya está arreglado, como pueden ver. Esa es la cantidad de gasolina que cargamos. Como pueden ver, antes de armarlo, tienen que asegurarse que todas estas agujas queden en su lugar correcto. Entonces, eso, asegúrense bien para que cuando ustedes lo armen, las agujas no vayan a estar locas. ¿Sí? Ahí ven, ustedes pueden jugar con ellas, ven. La temperatura, ven. Miren, está normal, las agujas trabajan bien todas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es volverlo a armar. Primero que vamos a poner esto, como les había dicho, es esto, miren. Es, permítanme, voy a apagar el motor. Entonces lo primero que vamos a poner es esto. Así, y le ponemos los tornillos ahí. Como pueden ver, ya le instalamos esto de regreso. Ahora venimos y le ponemos el plástico, este plástico claro, fácil de volverlo a armar. Entonces aquí encasillamos que todo quede bien encasillado. Sí, esta es la base, miren, este dedito meten ahí. Y eso le recuerda algo, ¿eh? Vale, entonces aquí ven, aquí encasillado, y metemos los 5 tornillos. Empezamos por aquí, son 5. Como pueden ver, ya le pusimos el plástico de regreso. Ahora pasamos a ensamblarlo. Recuerden, esos tubitos, estos dos, estos van sobre esto para que ensamble bien cuando lo ponga. Los tubitos van sobre estas cosas, ¿ven? Sobre esto los dos, así, miren. Así, con cuidado. Entonces, como les había dicho, esos tubitos, estos que están ahí, que queden encima para que quede bien fijo el tablero. Como pueden ver ahí, eso es todo. Como pueden ver, las agujas funcionan normal. Y lo colocamos para atrás, así, muy fácil, así, esta preparación, se lo colocamos para atrás. Así, pues, no voy a castigarlo de nuevo. Ahí, como pueden ver, amigos, ahí quedó el trabajo ya hecho, ya se armó todo. Y como pueden ver, las agujas ya quedaron bien, todo retragado bien. Como pueden ver, ya todo está en orden. Así que gracias por ver el video y hasta la próxima.